inclino más porque la balanza se pueda poner a nuestro favor en un partido complejo, por el ánimo del grupo, por cómo se trabajó en la semana, por cómo se asumió la última derrota, por lo que se viene haciendo, por esas frustraciones que ha tenido el equipo y las ha absorbido y las ha sabido llevar, por lo menos en el día a día. Eso hay que plasmarlo en la cancha ahora. Entonces, estoy tranquilo. Se habló mucho con el equipo, se trabajó mucho también. Y nada, cuando las cosas se trabajan, salen bien, lo único que queda esperar es a que el domingo salgan igual de bien, ¿no? Ninguno puede sorprender a ninguno en cuanto a modelo, a esquema, a formas. Es un equipo del de enfrente que se defiende muy bien, tiene una estructura muy sólida, tiene jugadores que individualmente te pueden hacer diversas tareas y sacar un resultado también. Entonces hay que estar muy atento, hay que ser muy insistente en el ataque porque, como dije, ¿no?, es un equipo que se arma muy bien. Entonces no solamente hay que ser insistente, sino hay que ser paciente. Creo que uno de los puntos importantes es tratar de tener el control del balón y no cederlo fácilmente, no apurarse en alguna ejecución. Obviamente va a suceder, y cuando eso suceda te tiene que encontrar ciertamente armado, ciertamente bien parado, y bueno, tratar de que ellos no aprovechen el espacio que pueda dejar el equipo en esa amplitud que cualquier equipo busca en el ataque. Sí se presenta un partido de esos complejos y gustan. En lo particular, jugar contra rivales así es motivante. Creo que el equipo también lo siente de esa manera. Entonces, se sabe muy bien, las lecturas están muy, muy plasmadas en el plano duro, en el escrito. Entonces, ahora hay que ver cómo podemos desenvolvernos mejor y qué otra variante puede descubrir o encontrar el equipo dentro de la cancha para poder sorprender a un rival que es difícil de sorprender. ¿Por qué Toluca puede competirle a una nómina tan alta como la de Monterrey, a uno de los equipos que ha sido protagonista en los últimos años? Porque tiene hombres en la cancha y tiene hombres afuera, hombres que trabajan, gente que está muy, muy dispuesta. Y cuando vos tenés ese tipo de jugadores, entendemos que todo esto se está reestructurando, pero el equipo está bien, está solvente, tiene picos muy altos, muy buenos, y tiene picos muy bajos, que los vinculo más a la desatención o a la presión, pero le podemos competir a cualquiera, porque este equipo trabaja igual o mejor que cualquiera, tiene buenos jugadores, tiene buena dinámica, y eso nos pone hoy en el plano de poder competirle a cualquiera. No hemos encontrado enfrente un rival menor en ninguno de los partidos que pasaron, pero tampoco hemos encontrado un rival que nos haya apabullado. Entonces, son partidos parejos. La diferencia a veces, te digo, es ese segundo de atención, esa decisión que se toma más tarde o no. Esas son las diferencias. Y todo en el fútbol mexicano es muy parejo, muy, muy parejo. Hay equipos que por consistencia, por plantel, por tiempo, trabajo y demás, pueden marcar tendencias. Eso es lo que estamos buscando con Toluca, empezar a marcar tendencias ascendentes, tendencias que nos posicionen arriba en puntaje, en juego, en jerarquía, en el cociente, en pelear títulos, en un montón de cosas. Y eso conlleva su tiempo. Entonces, estamos tranquilos porque creo que el plantel hoy es más que competitivo, tiene ese espíritu. Por eso el domingo puede enfrentarse a un rival como Monterrey de la mejor manera y pensar en ganar el partido también. Y el equipo ha respondido bien, es muy autocrítico, somos muy autocríticos y normalmente no necesitamos tener estos valores de crítica externos, porque todos los tenemos. Entonces, somos un equipo que quiere seguir avanzando, somos un equipo que sigue o quiere seguir creciendo. Si no existe autocrítica y no existe humildad, no se puede hacer. Y este equipo, la humildad y la autocrítica está, eso me deja tranquilo. En cuanto a lo de Pedro Alexis peleando el título de goleo, yo digo que el título de goleo es
es un logro, sí personal, pero está vinculado al grupo. Los chicos obviamente quieren y apoyan la moción de que Pedro pueda estar peleando en las últimas fechas del título de voleo. Sería un logro personal acompañado de mucha gente, es un logro compartido. Pedro no pierde el sueño por eso, no es un objetivo principal o primordial, pero me parece que es un premio también al esfuerzo, a la entrega, al entender cómo él funciona o trabaja mejor junto con sus compañeros. Entonces, no es casualidad lo que le está pasando a él. Creo que es un logro, sí, grupal, pero que lleva o conlleva mucho de personal. Él hace grandes esfuerzos, grandes entrenamientos, se ocupa y preocupa por seguir mejorando. Entonces, si alcanza ese objetivo, lo vamos a disfrutar todos, no solamente él. Conozco ciertamente la trayectoria del Vasco, y es un técnico, no solamente un buen técnico, gran técnico, tiene un recorrido importante, es muy astuto, es un tipo muy hábil para manejar las fortalezas que tiene su equipo y su modelo de juego. Entonces, no, me parece que es algo a lo que no atendemos en cuanto a que puede marcar una diferencia real. En algún punto del partido esas cosas tal vez se puedan notar, pero si no hacemos valer nuestro juego, si no hacemos valer nuestras circunstancias, no le vamos a poder encontrar estas debilidades al equipo de enfrente. Entonces, yo creo que todo eso se desnuda a través de un buen posicionamiento, de buenas terminaciones, de aplicar nuestro carácter y personalidad en el campo como para poder ir diezmando a un rival, ¿no? La paciencia, el ser muy asertivos. Entonces, creo que eso puede desnudar todas las falencias. Si nosotros no logramos hacer nuestro papel de la mejor manera, encontrarle una debilidad a un equipo así es muy difícil.